estados del país hubo marchas en contra del matrimonio igualitario. Así fue la respuesta que tuvo la convocatoria del Frente Nacional por la Familia. En Guadalajara, Jalisco, marcharon 60.000 personas que se reunieron en la glorieta de la Minerva gritando consignas como hombre y mujer, la familia debe ser y sin familia no hay patria. Familias enteras portando globos rosas y blancos avanzaron para concluir en la glorieta del monumento a los niños héroes. Estamos defendiendo a la familia, que la familia debe ser educada en su casa, con los valores que les vamos a transmitir los padres, que nos han transmitido nuestros abuelos y así sucesivamente. En Guanajuato, más de 50.000 personas marcharon en las ciudades de León, San Miguel de Allende, Celaya, Salamanca e Irapuato. En León, alrededor de 15.000 personas portando globos blancos caminaron a lo largo de 5 kilómetros. Los niños tienen el derecho a tener una mamá y un papá. Y es de la maestra. Ahora sí que es la ley de la naturaleza, ¿verdad? No le podemos imponer otra cosa. 10.000 personas caminaron sobre la avenida López Mateos hasta la presidencia municipal de Celaya, gritando consignas como la familia unida no será vencida. En Toluca, Estado de México, más de 3.000 personas marcharon portando pancartas y mantas. Caminaron desde la Alameda Central para exigir dignidad y respeto a la familia. Es importante defender el valor de la familia, ¿no? Como constitución del hombre y de la mujer. En Puebla, cientos de familias se sumaron al movimiento nacional y marcharon por las calles de la ciudad. Los participantes se reunieron en la plancha del Paseo Bravo, vestidos de blanco y portando globos. Pedir de una manera pacífica y propositiva que por favor se vote y se apruebe sin modificaciones esta reforma ciudadana que busca proteger a la familia. En Pachuca, Hidalgo, también vestidos de blanco con globos y pancartas, cientos de personas se reunieron en la explanada Bicentenario. Estamos todos reunidos para defender a la familia. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3.000 personas participaron en la marcha en favor de la familia, que partió de la Iglesia de la Santa Cruz hasta el Parque Bicentenario. Si destruimos el centro de la familia en el hombre y la mujer, estamos destruyendo la sociedad. En Colima, unas 8.000 personas vestidas de blanco caminaron hasta el Palacio de Gobierno de la capital por la defensa de la familia tradicional. Si queremos que una nación progrese, tenemos que fortalecer la familia. También hubo marchas en favor de la familia en Querétaro, Michoacán, Campeche, Zacatecas, Veracruz, Nayarit, Durango, Coahuila, Yucatán, Baja California y Nuevo León, entre otras. Al menos 11 obispos participaron en las movilizaciones que se realizaron con orden. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.